Bienvenidos. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien, gracias. Feliz cumpleaños. Gracias. Mi esposo Umut y el señor Alina. Bienvenido, gracias. Bienvenidos. Hola, ¿qué tal? Neslija. Nas, un placer. Soy Umut. Queridos amigos, no es fácil para mí hablar enfrente de un público como este, por lo tanto, no se preocupen, esto no será un discurso largo. Además, los discursos largos me aburren. Quienes me conocen saben que celebrar cumpleaños no se me da realmente, pero esta noche será especial e importante para mí. Soy extremadamente afortunado de ser tu hijo, padre. Me has dado muchas cosas que otros no tienen. Pero probablemente lo más valioso que me enseñaste fue a nunca renunciar a mis sueños. Escuché tantas veces de ti cómo perseguiste tus sueños día y noche. Y así llegaste hasta donde estás hoy, papá. Hoy en mi cumpleaños, he decidido regalarme algo. Estoy muy feliz de compartir esta gran noticia con ustedes. Alinehat. También tengo un regalo para ti. ¡Feliz cumpleaños! Vamos, hijo, hay que levantarnos. Mamá, quiero dormir. Cariño, por favor, se me hace tarde para el trabajo. No. Ay, lo que quieres es esto. Te haré cosquillas. Uno, dos, dos y medio. Bueno, mamá, ya me voy a levantar. Buen niño. Arriba. Vamos, mi dulce niño. Lávate la cara. Muy bien, mi amor. Tengo mucho sueño. ¿Por qué me tengo que levantar cada mañana, mamá? ¿Qué podemos hacer? ¿Te vas a quedar solo en casa? Pues sí.
en la mañana para conseguir esto, ¿no es así? Debí suponerlo. Vamos, demos un paseo. Me siento feliz aquí. Vamos, Aihan. Pero te vas a comportar, ¿eh? No te preocupes. El señor se levantó temprano e hizo lo que quiso. Ya vinimos a Italia. Con tu permiso, hagamos algunas de las cosas que yo quiero también, ¿sí? El ingrediente activo que ha sido usado durante la cura de esta enfermedad. El agente que usamos para reducir el efecto negativo en las funciones renales de los niños a límites aceptables ha sido efectivo con una relación al 70% en pruebas en animales. En este momento, el trabajo para fundar y adquirir todos los permisos legales para pruebas en humanos está en progreso. Así, esperamos minimizar el efecto negativo de la fiebre en niños. ¿Tienes fiebre? No. Abre la boca y come. No me gusta, mamá. Pero, Khan, se me hace tarde para el trabajo. En la casa de la tía Esma decías que tenías hambre. No me gusta la comida de la tía Esma. Huele mal. No se te ocurra decirle eso. Le romperías el corazón. Pero huele feo. Por favor, Khan, abre la boca y come, anda. Oh, muy bien. No me voy a lavar los dientes. Ay, Khan, no me sorprende que no quieras lavarte. Nunca lo haces. Y ahora vámonos. Mamá, lo olvidamos. ¿Qué olvidamos, mi amor? El pez. ¿Ves lo injusto que es? Tú te puedes quedar en la casa solas, pero yo no puedo. ¡Vámonos, Khan! ¿Llevas mi libro para colorear? Sí. ¿Y mis autos? Sí. ¿A Zip Zip? Sí, llevo todo, no te preocupes. Vámonos. Mamá, necesito orinar. Mi amor, llevamos en casa media hora. ¿Por qué no orinaste antes? Corre. ¿Cómo estuvo? Muy bien. ¿En serio? Estuvo muy bien. Naz, mira... Sí. El jefe me dijo que no regresara sin convencerte. Lo quiero. Envíale mis saludos, pero es imposible. ¡Qué obstinada eres! No puedo dejar a mis pacientes. Y además sigo escribiendo mi tesis. No la he terminado. Escribe tu tesis ahí. Puedo escribir mi tesis, pero mis pacientes me necesitan. Bueno, está bien. No te enojes. ¿Qué horas hoy? ¿Por qué no vienes conmigo? Le prometí al equipo. Vamos a comer juntos. ¿Tú qué harás? Primero me iré a cambiar. Luego compraré unas cosas y pasearé por ahí. Bien, te veo en el aeropuerto. Sí, no quiero llegar tarde. Luego nos vemos. Adiós. Bueno, adiós. Por favor, quiero comprar esto. Gracias. Hola, mi amor, ¿cómo estás? Estoy bien, nena. Todo bien. ¿Tú cómo estás? También bien. Ya casi voy al aeropuerto. Mi amor... Tome. Gracias. Tengo buenas noticias para ti. Te gustará. Un segundo, Umut. Espera. No habías usado antes una puerta giratoria, ¿verdad? Umut, no vas a creerlo. Tres turcos atorados en la puerta giratoria. Increíble.
Listo, lo cierro. Como un chiste. Disculpa, ¿en qué te puedo ayudar? Estoy buscando un libro, juguetes para niños. Sí, aquí debe estar. Ya recordé, solo nos quedaba uno y se vendió hace un rato. ¿Lo acaban de vender? Sí. Qué mala suerte. Vámonos ya, muero de hambre. ¿Puedo ver esto? Sí, claro. Vaya, mira el precio. Aquí tiene. Lo compraré. Gracias. De nada. Hermano, ¿cómo puedes pagar tanto por un bolígrafo? Estás loco. Como sabrás, la civilización comenzó con escritura. Sí, lo acabo de aprender. ¿Recuerdas el libro sobre autos que has estado buscando? Lo encontré aquí. ¿En serio? ¿No lo compraste o sí? Debe costar una fortuna, no lo compres. Amor, debo preguntarte algo. Para tu mamá ya sé, pero ¿qué le puedo comprar a Gokche? ¿Cómo puedo saber? Tú sabes mejor. Supongo que ropa. Bien, encontraré algo. Te marco antes de subirme al avión. ¿Cómo te he extrañado mucho? Cariño, yo también te he extrañado. Cuídate, te mando un beso. Hasta pronto. Omut, llegas temprano. Mi mente está ocupada en algo, trabajaba en eso. ¿Estuviste toda la noche? Así es. Debes tener hambre. Sí. ¿Dónde está? Supuestamente tenemos un aprendiz. No ha abierto ese lugar ni una sola vez. ¿Qué hay con lo del peso? ¿Qué hay de qué? No pude hacer nada. Puse el motor detrás y causó problemas de balance. Lo dejé como estaba. Luego problemas de gas. No veo cómo. Creo que me estoy engañando. ¿Lo voy a perder? Hermano, Kenan llamó. Pregunta que si hacemos trato. No lo haremos. No haremos negocios con él. ¿Por qué insiste en eso? No haremos negocios con un hombre que apenas conocemos. No confío en él. ¿Dónde has estado? Pues aquí estoy. Isot, ya sé que estás aquí ahora. Pero antes, ¿dónde estabas? Respóndele a tu jefe. ¿Ves que se está riendo? Está haciendo muecas. Isot, no hagas que me descontrole. ¿Qué estás usando? Pareces payaso. Quítate esos lentes. Jefe, no. Es mi filosofía, mi forma de expresarme. Isot, voy a darle a tu filosofía con mis herramientas y no entenderás lo que ha pasado. Bien, tienes hambre, tus manos y pies están temblando. Tu azúcar en la sangre está baja. Déjenme ir a una pastelería para que no nos mates a todos. Jefe, te compraré algo. Si no te importuna. Ven acá, ¿no necesitas dinero? Esta vez yo invito. No se preocupen, regreso enseguida. Tranquilos. por favor, haz eso. Ay, Dios mío, estoy seguro de que algo quiere conseguir. Claro, no lo dudo. ¡Mamá! ¡Mamá! Señora, ¿está bien? ¿Está bien? Estoy bien. ¿Con? Oye, mamá, ¿por qué no nos vamos? Ya nos vamos, amor, nos vamos. ¿Qué estás haciendo? ¿Estoy comiendo? Es mío, no puedes comerlo. Pensé que era mío, jefe. Sí, cómo no. Lo he estado comiendo desde la mañana. Siempre estás enojado. Déjate, sirvo un vaso con té. Sírveme un poco de té, por favor. Se lo comió, se iba a comer el nuestro también. ¿Por qué miras afuera? ¿Esperas a alguien? Nada, jefe, no es nada. ¡Ay, Dios mío! ¡Ya llegó! ¿Quién llegó? ¡Espera! ¡Despacio, hermano! ¡Con cuidado! ¡Frena! ¡Frena, despacio! ¿No ves que es un clásico? ¡Suéltalo! ¿Qué hiciste? ¡Destruiste el auto! ¿Qué dices? El auto ya está destruido. Mi querido Isot, ¿qué es esto? Dime. ¿Un auto? ¿Qué te parece mi príncipe negro? Es una granada, es un cohete, tiene mucho potencial. No digas eso, hermano. Hicieron un auto increíble otra vez. El próximo año lo harán mejor. ¿Y qué? ¿Vas a comprar otro también? Esto no tiene fin. Tengo otros planes para el próximo año. ¿Qué vas a hacer? ¿Comprar una nave espacial? Aihan, te digo una cosa y me empiezas a decir otra. Bien, me callo. Es que no entiendes mis chistes. Bueno, pues... Déjame preguntarte algo. ¿Estás feliz de estar aquí conmigo? Sí. ¿Sí?
Sí, claro, ¿sabes qué? ¿Y dónde comer? ¿Dónde beber? Eres inteligente. Y eres un viejo amigo. Me gusta estar contigo. Estaba por empezar a sentirme bien y me pones de nuevo en mi lugar. Gracias. Gracias. ¿Te gustó la comida, no? Muy buena. Este es el mejor lugar de mariscos. Es el mejor restaurante en el mundo. Y me da envidia este lugar. No sé, siento que algo no me cachó bien. Vamos, no bromees. ¿Quién viste? ¿Quién está ahí? No me siento bien. No puedo respirar. Ayhan, ¿estás bien? Ayhan, ¿estás bien? Ayhan, ¿qué tienes? Ayhan, Ayhan, ¿qué te pasa? Ayhan, respira. ¡Ambulancia, por favor! ¡Una ambulancia, por favor! ¡Tu permiso! ¡Por favor! ¡Tu permiso, déjenme pasar! ¡Ambulancia, por favor! ¡Está teniendo shock anafiláctico! ¿Qué haces? ¡No puede respirar! ¡Una ambulancia, por favor! ¿Ayhan? ¡Una ambulancia! ¡Una ambulancia, por favor! Oye, oye, ¿qué estás haciendo? Estoy tratando de que respire. ¡Quita tus manos! ¡Una pajilla! ¡Necesito una pajilla! Mamá, no le apagues. A tu tía Esma no le gusta que veas esos programas. ¿De verdad quieres ver eso? Bien, eso fue todo. Mejor ve a dibujar. Y dime, ¿cuándo te vas, Esma? Si fuera por mí, jamás. Pero ella me necesita. No puedo decirle que no. Dará a luz muy pronto. Tienes razón. Ya me acostumbré a este pequeño, pero no sé cómo va a salir todo. ¿Qué podemos hacer? Ya veremos cómo. Querida, intenta organizarte en los próximos días. Empacaré mis cosas para estar lista. Perdóname, por favor. Me siento muy culpable por defraudarte. Lo sé. Por favor, no te preocupes, Esma. Encontraremos cómo. Debo irme. Cariño, te veo en la noche. ¿Está bien, mi amor? Mamá, ¿estás bien? ¿Estás bien? No es nada, cariño. Estoy bien, estoy bien. Me resbalé, estoy bien, todo bien. Vamos. Gracias. No temas, tu amigo estará bien. También voy con ustedes. Tal vez necesite informar al médico. Tranquilo, estará bien. ¿Qué dices? ¿Podemos arreglarlo? No. No digas eso. ¿Por qué no? ¿Por qué siempre eres así conmigo? Tal vez podamos arreglarlo. Hermano, estás viendo que no se puede hacer nada. Lo repararemos, jefe. ¿Cómo lo repararás? No sabes reparar nada. A ver, dime cómo. No dije yo. Dije nosotros. ¿Nosotros lo repararemos? ¿Ah? Estás loco. Estás demente. Mírame y contesta. ¿Cómo encontraste este cadáver? ¿De quién es? Mío. De mi hermano mayor. Pues es mío de todas formas. Así que lo compraste. ¿Diste dinero por él? Sí, dimos un poco, sí. ¿Diste un poco? Eres un completo idiota. Dile a tu hermano que se lo lleve a un tiradero y ojalá te devuelvan el dinero. ¿Por qué dices eso? ¡Es el auto de mis sueños! ¡Al diablo con tus sueños! Siempre hace eso. Acaba con todo. Por el amor de Dios, por favor, habla con él y convéncelo. Mira este auto. Si lo tocamos, podrá convertirse en un avión. ¡Un avión! Seríamos los primeros en producir el primer avión turco. Deja de decir tonterías o te golpeo. Tiene razón. Él sabe por qué. Nunca crecerás. ¿Por qué te metes en cosas estúpidas? ¿Qué le pasa a tu cara? No es nada. Bien, ya veremos. Tengo trabajo. ¿En serio me lo prometes? Déjame besarte la mano. No hagas más estupideces. Si reconstruimos este auto, pondré una escultura tuya de bronce en el cofre.
¡Lo reconstruiremos! Sí, exactamente como pensé. No hay nada de qué asustarse. Acabo de hablar con el médico, tranquilo. No sé qué decirle. Literalmente salvó mi vida. No, no, no se agote. Debe sentir incomodidad al hablar. No será problema para él. Puede hablar aún con un hoyo en la garganta. Pues una ostra hizo lo que yo no he podido, callarlo. Qué gracioso, Alinehat. Entre tanto susto no pude ni presentarme. Alinehat, para servirle. Es un gusto. Nas. Discúlpame. Hola, Alper. ¿Ya aterrizaste? No, perdí mi vuelo. ¿Qué pasó? ¿En verdad? ¿Ibas a venir mañana? No lo sé aún, te digo al rato, Alper. ¿Qué pasó? Cuéntame. No podemos bajarle la fiebre a Asir. ¿Y por qué no? ¿No le dimos antibiótico de gran espectro? Sí. ¿Y cuánto lleva así? Como 6 horas. 6 horas. Manténla en observación otras 6 horas más. Y si no mejora, hablamos. ¿Está bien? Bien. Necesito marcarle a mi esposo. Ahora vuelvo. Yo le llamaré a Mert. ¿Cómo perdiste el avión? Umut, cálmate. No te preocupes. Tuve una situación. ¿Cómo quieres que me calme, Nas? ¿Qué situación? Entiende. Tuve que salvarle la vida a un hombre. ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Por qué tú? ¿Eres el único médico en Italia, Nas? ¿Qué diablos haces? No hago nada, Umut. ¿Qué podía hacer? ¿Dejarlo morir? Estoy en el hospital. No me hagas decir tonterías, por favor. Me van a escuchar. Amor, soy médico. Mert, cancélame todas mis juntas. Hola, Mert. Pero va a llegar el comité de aceptación para la entrega del remolcador. Debes estar ahí. No puedo cancelar esa reunión. Mert, ¿estoy hablando en chino? Haz lo que te pido. Bien, está bien. Veré qué puedo hacer. ¿Qué pasó? ¿El señor Alinehat no podrá venir a la junta? ¿Quiere que cancele la junta del comité de aceptación? Sí. Pero si ese comité no acepta, no nos podrán pagar. Ya sé, señor August, pero dice que no puede venir. ¿Qué hacemos? Vinieron desde Inglaterra. ¿Qué les vamos a decir? Váyanse, regresen después. ¿Y si suspenden el proyecto? ¿Cómo se lo explicamos al señor Tarik? Ya le he explicado mucho al señor Tarik. Haga esto también, mi querido director financiero. Si me disculpa, tengo trabajo que hacer. Bien, cariño, te marco en cuanto sepa más. Ya lo sé, Umut, ya sea esta noche o mañana temprano tomo el primer vuelo. Bien, nena, te extraño. Manténme informado. Hasta pronto. ¿Qué pasa, Umut? Nas perdió su vuelo. ¿En serio? ¿Y ahora? Ni idea. Encontrará otro vuelo. Debo ir a casa, bañarme y descansar. Estoy exhausto. Bien, hermano, ve. Yo me quedaré aquí. Está bien. Adiós. Claro. Te veo pronto. ¿Qué escribiste? Ay, no es cierto. Alinehat, ya estoy bien. Podemos irnos. Ayhan, por favor, cállate. Te estoy diciendo que ya estoy bien. Estás siendo tonto y lo sabes. Llegamos aquí hace menos de una hora y estabas a punto de morir. ¿No crees que sería mejor que se quedara? Estoy de acuerdo. Un día más de reposo sería perfecto. ¿Ves? Te estoy diciendo que ya estoy bien. Bien, déjenme ir a hablar con el médico. Sí, hágalo. Bravo. 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 ¿Qué puedo decir? Hoy me sorprendiste. Por favor, jefe, por favor, acepta. No tenemos otro trabajo mejor que hacer. Nos mantendrá ocupados y así no nos oxidaremos. ¿Qué dice? ¡Quítame las manos! Mira, te voy a golpear y vas a terminar encima de ese auto, Isot. Mira, no me hagas esos ojitos. Y tampoco hagas puchero. Bien, digamos que dije que sí y ya empezamos. Isot, no hay auto. Necesitamos reconstruirlo por completo. Este es un trabajo solo para el jefe Umut. Jefe, ¿no quieres entenderme? Si construimos este auto, la gente formará filas enfrente del taller, ¿no lo entiendes?
Ya hiciste que de verdad me doliera la cabeza. Me agotas. ¿Alguna vez tuviste un sueño en esta vida? Vete, vete. ¿Qué hay, Gokche? Bienvenida. Gracias, Genko. Gracias. ¿Mi hermano no está aquí? Umut se acaba de ir. Fue a la casa a descansar. Ay, no. Esperaba que estuviera aquí. De todos modos, gracias. Dímelo a mí. No te preocupes, nada importante. Cuéntame, ¿o qué? ¿No me tienes confianza? Después de clases estamos planeando ir a alguna parte con las niñas. Le iba a preguntar a mi hermano, no te preocupes. Entiendo, espera. Yo me encargaré, luego me arreglo con Umut. Pero esto no está bien. ¿Por qué no? Toma. Toma. Lo lamento mucho. Me siento incómoda. No hay problema, no te preocupes, con confianza. En serio, muchas gracias. Pero no se lo digas a mi madre. Si se entera, se lo dirá a todos. Claro, queda entre nosotros. Gracias. Por nada. ¿Y esa risita? No sonrío, jefe, así es mi cara. Te voy a... ¿Quiere un poco de té? No, no quiero, ya tengo, ¿qué no ves? Pero no me grites, yo me lo tomo. ¿Quieres usar esto? Alinigat. ¿Cómo alguien puede pagar tanto por un bolígrafo? Y la señorita Nas. Gracias. Iré a ver dónde está. Quédatelo. Por si hablas mucho. Tómalo. ¿Tiene algún vuelo para esta noche? ¿Y mañana? ¿No tienen boletos para hoy ni para mañana? Bueno, pues muchas gracias. ¿Sabes? Lo siento mucho. Supongo que por nosotros perdiste el vuelo. Si me permites, puedo ayudarte a regresar. Por favor. No te preocupes, yo me encargo. Por favor, deja que te ayudemos con eso. Señor, estamos esperando que nos confirme. Estaremos volando en 15 minutos. Buen viaje. Gracias. Hola, Neslihan. Señor Alinehat, ¿ya aterrizó? No, aún no despegamos. Supongo que llegaremos un poco tarde. Sobre la cena de esta noche... No me diga que no puede llegar. Ha habido tantos preparativos. Trabajé tanto para esta noche. Neslihan, ¿estás ahí? Señor Alinehat, ¿le puedo llamar después? Creo que hay un asunto con su hermana otra vez. Pero intente venir, por favor. Hablamos al rato, August. Pero es importante, señor. August, un minuto. Feisha, ¿qué estás haciendo? ¡Contrólate! ¡Déjame! Bien, ya se pueden ir. Feisha. Señor Tariq. ¿Qué sucede, Ogul? ¿No puedes esperar unos minutos más? El señor Alinehat quiere cancelar la reunión con el comité de aceptación. De ninguna manera, nada será cancelado. Yo sí iré, le llamaré en breve. Muy bien, señor. Feisha. Está bien, señor Tariq, yo me encargaré. Muy bien, hazlo. Feisha, ¿podrías abrir la puerta? Feisha, ¿sabes? Sabes que puedo abrir la puerta si quiero. Pero por favor, hazlo tú. Nas tenía un plato largo, no lo encuentro. Lo puse junto a los otros platos. Ese no es su lugar.
Aisha, me preguntaba... Sí. ¿Ha habido algún desarrollo en cuanto a mi trabajo? ¿Has escuchado algo? Por desgracia no, Yaidane. No hay nada por el momento. Es muy difícil en tu condición, ¿sabes? ¿Qué pasa? ¿No ha mejorado el trabajo de Umut? Sí. Se las arregla, pero... con las colegiaturas de Kokche... Ay, te dije, no debiste enviarla a una escuela privada. Es difícil seguir así. Nas está muy ocupada. Estás enferma y buscas trabajo. Si no hubiera perdido la beca, todo estaría bien. Umut renovó la tienda. ¿Mm? Claro, no será suficiente. ¿Cómo podría serlo? ¿Qué podemos hacer? Umut quiere que todo vaya mejor, pero por ahora es todo lo que hay. Por eso estoy intentando manejar las cosas sin que Umut sepa. Uno no debería preocuparse por más de lo que puede hacer. Mira por todo lo que estás atravesando. ¿Qué pasa? ¿Por qué estás triste? ¡Ay! ¿Cómo entraste tan silencioso, como ladrón? ¿Qué haces en casa tan temprano? Estoy cansado. Vine a dormir. ¿Ustedes qué hacen? Preparamos algo para el regreso de Nas. Eso está un poco complicado. Nas perdió su vuelo. ¿Qué? ¿Pero no puede encontrar otro boleto? No lo sé. Iba a preguntar. Pobre... ¿Ya ves? Vaya, está delicioso. Uso la misma receta y a nadie le importa. Me tengo que ir. No sé por qué siempre hago lo que me pides. Porque me pagan por eso. Feisa, ¿por qué te portas así? Vamos a regresar al principio. ¿Dónde estábamos? Nada ha cambiado para mí. Y nada cambiará. Sí. Y si no te tomas tus medicamentos, seguirás sintiéndote así. Feisa, ¿por qué no te los tomas? Porque me hacen sentir drogada. De hecho, hacen que no sienta nada. Ni siquiera puedo recordar mi dolor. ¿Cómo olvidar mi vida y continuar mi dolor? Feisa, basta. Mira, si quieres que te ayude, debes esforzarte aún más. Ningún médico tiene la varita mágica. Si dices, estoy contenta como estoy, entonces te dejo y no regreso jamás. Por favor. No te vayas. Feisa, por favor, deja esa postura de víctima. No eres la única mujer que ha perdido un hijo. Si tomaras tus medicinas, verías un cambio. Vamos, levántate. Vamos a tomar aire fresco, te sentirás mejor. Y también te puedes deshacer de la ropa negra que estás usando. Es muy lúgubre. Te espero abajo, ¿está bien? ¿Puedo verlo? Sí, claro. Aquí tienes. Ay, dejé mi celular encendido. Puedes hablar hasta el despegue, no te preocupes. Bueno, bueno. ¿Hola, Umut? Amor, estoy en un avión. Umut, un segundo, me llama Alper. Puede ser una urgencia, te marco. No, está bien, apenas despega. ¿Sí, Alper? Nas, la paciente está peor. Su fiebre es de 41. Estamos usando las mantas refrescantes, pero si sigue así, no lo va a lograr. ¿Por qué la fiebre sigue alta? ¿Qué puede estar pasando? Alper, ponme en altavoz, rápido. Es la doctora. Quiere hablar contigo. Que yo sepa, el clima estuvo bien este fin de semana. ¿Fueron algún día de campo o algo? Sí, fuimos. Alper, debe tener una garrapata en la piel. Encuéntrala y retírala, retírala. Vamos, Alper, deprisa. Estoy buscando.
La tengo. Aquí está. Sí, quítala, Albert. Estoy por despegar. Ya no puedo seguir hablando. Te llamo en cuanto aterrice, ¿sí? Espero que no sea urgente. Espero que no lleguemos tarde. Hola, Umut. Lo encontré. Ya estoy en el avión. Ya voy. Señor, el capitán dice que debemos despegar si no perdemos nuestro turno. Cariño, debo colgar. El avión está por despegar. Te llamo en cuanto aterrice, ¿sí? No debió molestarse, señor August. Pude hacerlo yo. No te preocupes. Quería ver lo que nos puede suceder. Por favor, no sea así. Ellos pueden comprenderlo. Espero que sean tan comprensivos como tú. Ahí está. Bienvenido. Hola, ¿no está el señor Alinehad aquí? Surgió un imprevisto y el señor Alinehad... Alinehad no está aquí, pero el señor Tariq aquí está. Seguro ya conoce al señor Tariq, porque él es el fundador de la compañía. Es como nuestro honorable presidente y el que generalmente toma las decisiones. Quería estar aquí en este importante día. Adelante, explícaselo, Mert. El señor Alinehad no pudo venir y el señor Tariq está aquí. Creo que no lo conoce. Señor Tariq. Es bueno verlos, caballeros. Bueno verlos. Qué bueno verlos, señor Tariq. Gracias. Escuchamos que se retiró. Uno no puede retirarse de su propio negocio. Quería encargarme personalmente de un gran cliente como lo son ustedes. Sí. Por allá, caballeros. Por allá, por favor. Veo que la explicación necesaria ya se hizo. Se usó una tecnología muy especial en este barco. Incluso en las peores condiciones en los mares del norte, se estabiliza rápidamente y hace que sea más fácil el transporte desde las refinerías. Estamos deseando verlo en el mar lo más pronto posible. Espero que a este barco puedan verlo en el mar en un par de meses. ¿Verdad, señor Mer? Ah, claro que sí. Felicidades, señor Tariq. Parece que ha hecho un trabajo maravilloso. Muchas gracias. Es un gran placer para nosotros. Gracias. Sube por todas sus cosas, ¿sí? ¿Está bien, señor Aihan? Ya estoy bien, no se preocupe. Me preocupo por ti. No, en serio, ya estoy bien. Cuida a la señorita Nas. Ya les he dado muchos problemas, por favor. ¿Qué problemas? Eso no fue nada. Tengo un restaurante muy lindo. Me gustaría invitarla a cenar esta noche. No, no tiene por qué. Claro que sí. Si no hago esto, me voy a sentir muy mal y apenas puedo hablar. Y por favor, no me haga perder el aliento. Bien, lo intento. ¿Lo promete? Lo intentaré. Entonces, nos veremos pronto. Nos vemos. Que se mejore. Hasta luego. Adelante. ¿Estabas en Italia por trabajo o de vacaciones? Trabajando. Soy pediatra. Oh, increíble. Fui a dar una conferencia. Aihan tiene el espíritu de un niño. En adelante, cuando se enferme, irá contigo. Disculpa. ¿Sí, Mert? No me has llamado. Me preocupé. Sí, tuve un día muy ocupado. Olvidé llamarte. Dime. El señor August informó al señor Tariq para que tu padre pudiera venir a la junta. ¿En serio? De hecho, está muy bien. Pero lidiaré con eso cuando vuelva. Le diré que cuando yo no esté, él no actúe. El señor August presiona. No sé cuánto más lo pueda distraer. Pregunta demasiado. Haz lo que tengas que hacer hasta que regrese. Yo me encargaré de eso. Está bien, señor. ¿Qué pasó, señor August? ¿Sigue trabajando a esta hora? ¿Sabes, Mert? He estado en esta compañía durante 20 años. Nunca he faltado aunque esté enfermo. Maravilloso.
Qué afortunado es mi jefe de tener a un director financiero como usted. ¿Necesita algo? Esta transacción, ¿te pertenece? Sí, así es. ¿Tiene la firma del señor Alinehat? Debe haberla visto. Sí, lo hice. Lo vi, pero debo consultar al señor Tarik sobre esta cantidad de dinero. Señor August, ¿está bien? El señor Alinehat es el presidente de esta compañía. Mira, Mert, estoy perfectamente bien, pero debo consultar al señor Tarik. Bien. Si usted lo cree. ¿Algo más? Estaba a punto de irme. Le recomiendo que lo vuelva a revisar. Por favor. Buen día. Dime, ¿qué pasó? Alper, ¿cómo está Ashley? Está en la habitación. No lo sé, temo haberme tardado. Fue mi culpa. No se me ocurrió antes. Pensé que era una gripe normal. No te preocupes, ¿cómo saber si el paciente no te dice? ¿Y si eso no funciona? Bien, entiendo, no te preocupes. Les voy enseguida. Está bien. ¿Me pueden dejar en algún lado? Tengo que ir al hospital. No es problema, te llevamos. Pero es muy lejos. Por favor, ¿en qué hospital? El hospital público de Kosuyolu. Gracias. ¿Hay algún problema? Es serio. Hacemos lo que se puede y luego no nos queda más que rezar. Algunos niños resisten mucho. ¡Mira! ¿Cómo pueden? ¿Cómo se atreven a hacer eso? ¡Abran, abran! ¿Qué está haciendo, señor? ¡No puede llevar a esa niña enfrente! ¿No es de tu incumbencia, eres abogada? Bueno, ya verán si soy abogada o no. Llamaré a la policía ahora mismo. Vete, llama a quien quieras. ¡Qué grosero! ¡Nunca había visto gente tan ignorante! ¡Qué poca inteligencia! ¿Cómo pueden sentar a una niña enfrente? Y si hubiera un accidente, ¿cómo responderían? En verdad, lo siento. No soporto estas cosas. Una disculpa. Supongo que eres sensible a los niños. Sí, mucho. ¿Tienes hijos? ¡No permites que le pase algo a nuestro bebé! No. ¿Cariño? ¿Cariño? Mi amor, ¿qué tienes? Estoy enfermo, mamá. Ay, tienes fiebre. Levántate, vamos a ver a un doctor. Mamá, no quiero ir al doctor. Pero mi amor, has crecido. No tienes edad para tener miedo de ir al hospital. Pero mamá, no quiero. Vamos, mi amor, ven, vamos. Estás sirviendo, corazón. ¿Qué es esto? Me gustó y lo compré. ¿De dónde conseguiste dinero? No es importante. Tenía algo de dinero. No me hagas tantas preguntas. Ten un poco de sentido común. Esa ropa es Entiendo, muy cara. Pero nosotros solo porque vienes no hicieron tenemos muchos dinero preparativos. Para ¿No crees que sería grosero? Está bien. Vamos a comenzar. Te quiero. ¿Qué pasó? Necesita ir al hospital. No. Comencemos, por favor, mamá. ¿Llevaré estos platos al servicio? No te apures, esperemos que el señor Alinehat llegue. Ay, si tan solo esta noche acabara bien. Porque temo que vuelva a haber algún problema. Echaste la sal, ahora seguro algo va a suceder. ¿Por qué dices eso? Nunca se sabe con la señorita Feisa. ¿No recuerdas la última vez que el señor Alinehat estuvo aquí y Ay, se Segul. Sentaron? Ya basta, te voy a golpear, tengo mano dura. Me callo. Adelante.
¿Qué pasó? ¿Tantos preparativos para Lina Hat? Ay, no seas ridícula, Feisa. ¿De dónde sacas eso? Lo único que quiero es que sea una linda cena. Una vez más vestida de negro. Ay, vamos. Pero podría no oír. Es que no quiero comer nada. Feisa, ya hablamos sobre esto. ¿Sabes cuánto me esforcé para programar esta cena? Haré lo que tú quieres que haga, Nislihan. Vamos. Cálmate y trata de actuar normal. Normal. Ay, andando. Los niños son más fuertes de lo que pensamos. No hay nada que hacer más que esperar. Pero confío en Ashley, se va a recuperar. Ya lo verán. Buenas noches. Alper, chécala cada 2 horas. Si no mejora, súbele la dosis de ribavirina, ¿sí? ¿No sería peligroso para los riñones de una niña de esa edad? Lo sé, pero no podemos hacer otra cosa en este momento. Primero hay que salvarla, luego pensaremos en sus riñones. Mamá, por favor, ayúdame. Pero debes ayudarme también para que te mejores. Vamos. Mamá, no quiero que ellos me toquen. No va a doler, lo prometo. Hola, ¿qué está pasando aquí? Me llamo Naz. ¿Cómo te llamas? Se llama Khan. ¿Khan? ¡Ah! Oh, me encanta el nombre de Khan. Khan, ¿me vas a decir que tienes miedo? Sí, no quiero que ellos me toquen. Tienes razón. Si fuera tú, tampoco quisiera eso, pero piénsalo de esta forma. Hay unas pequeñas cosas feas que se llaman microbios. Sí, yo los conozco. ¡Ah! Pues de alguna manera consiguieron entrar a tu hermoso cuerpo. No es cierto. No debes tener miedo. Nosotros sabemos cómo sacarlos de ahí. Te daremos una medicina pequeñita y se saldrán corriendo. Pero para darte esa medicina necesitamos saber qué tipo de microbios son. Si no, va a suceder esto. Te daríamos medicina y los microbios dirían, ¡la medicina llegó! Y se asustarían. Pero si es la medicina equivocada, dirían, ¡ja, ja, ja, ja! ¡No dolió! ¡No dolió! Y entonces te seguirías enfermando. ¿Nunca se van a ir? Bueno, sí, pero tomaría más tiempo. ¿Vale la pena estar cansado y sentirte mal todo el tiempo? Así no te van a dar ganas de divertirte ni de ver caricaturas. ¿De verdad? Uh-huh. Mientras tus amigos están jugando, tú los observarás desde lejos. No, eso no. ¿Verdad que no? Yo también estoy de acuerdo contigo. Es algo muy rápido. ¡Pac! Te lo prometo. No te dolió, ¿o sí? ¿De verdad? De verdad. Te dije que lo prometía. Ven aquí, siéntate conmigo. Necesito preguntarte algo, Khan. Si no me dices, lo voy a averiguar. Ven. Ahora, esto va a ser muy rápido y solo sentirás ¡pac! ¿De acuerdo, Khan? ¿Cómo se llama la caricatura en donde el bien y el mal están peleando? ¿Cómo se llama? No me acuerdo. No puedo dormir por intentar recordarla. Es como los buenos visten de blanco. ¿Cuál es? Dime. Ya te la pusieron y fue antes de que me respondieras. ¿Ya acabó? Sí, listo. No dolió nada. No dolió. ¿Gulay, te llevas esto? Ni te diste cuenta. Muchas gracias. No hay de qué. Eres un niño muy valiente, justo como pensaba. No te preocupes, no creo que sea algo de cuidado. El médico les dará las medicinas correctas en cuanto tenga los resultados. Muchas gracias. De nada. Nos vemos pronto, ¿sí? ¿Estás bien? ¡Mamá! ¡Gulay, mamá, llama a alguien rápido! ¡Mamita! ¿Cómo va la escuela, Gokche? Mal no. Pero creo que haré un semestre más. ¿Por qué no sabía eso? Mamá, no es algo seguro. Me acaban de decir, hablaré con los maestros para ver qué se puede hacer. Si no funciona, haré verano. Gokche, hay gente trabajando duro para pagarte la escuela. Sé un poco considerada. Hablaremos de esto con Gokche al rato. Hoy en día estudiar es muy fácil. Pídele ayuda a tus maestros. Si es un semestre más, alguien va a tener que pagar. Mi querida hija Naz terminó la escuela aún en su condición y luego hizo la especialidad. ¿Me puedes decir en qué condición? Gokche. Gokche, no es momento. ¿Por? ¿Y por qué Aishan me puede decir lo que quiere? Pero cuando yo digo algo, nunca es momento. Gokche, dije basta. ¡Basta!
Mira, Gokche, ¿no sientes lástima por tu madre? Solo para pagar tu educación, está intentando encontrar... De todas formas. Es suficiente. Gokche, siéntate. Bestia Aishan, ya tengo suficiente gente regañándome. Hazme un favor. Déjame en paz. Gokche, cállate. Cállate y come tu comida. ¡Cállate! Buen provecho. Gokche. Me voy a casa. Voy con ella. ¿Pero qué dije? Es imposible hablar con ella. Veré qué hago. Yo me encargo, no te molestes. No, de todas maneras... Dije que yo me encargo, no te molestes, ¿sí? Por favor, regresa a tu casa. Yo me encargo del resto. Muchas gracias. Buen provecho. No está mi padre aquí. Yo estoy aquí. ¿Y tú dónde? Ahí estás. Buen provecho. ¿Cuánto tiempo debía durar tu viaje en Italia? Hubo varios problemas. Me tardé. ¿Qué problemas? ¿No eran vacaciones? Y trabajo. Pues qué misterioso. Ni siquiera quieres contarme. Padre, mejor hablamos de esto más tarde, ¿sí? Acabo de llegar. Sí, por favor. Hablemos de algo más que no sea negocios. En esta mesa solo se habla de negocios. ¿No es así, padre? ¿Qué tramas? No entiendo. Pospusiste la junta mientras estabas en Italia. Hoy fui a la junta con el comité de aceptación a tu nombre. ¿Sabías eso? Sí, lo sé. Pensé que te haría bien un cambio. Alinehat, esto no es un juego de niños. ¿Acaso no te das cuenta de que pones en riesgo todo? Y además, si... Padre, les hubiéramos pedido que vinieran aquí y los hospedaríamos. Esa junta sí se hubiera realizado. Todo es así de simple para ti, ¿no? Pero sé muy bien qué es lo que has estado haciendo. Porque lo único que piensas es en los autos. ¡No! Con permiso. Aisha, ¿a dónde vas? Está bien, yo me encargo. ¿Nunca renunciarás a esa obsesión? Siempre ha sido un placer extremo. Padre. ¿A dónde vas? ¡No he terminado de hablar contigo! ¡Alinehat! Aquí tiene, señor Ibrahim. Muchas gracias. Buen provecho. Si tiene hambre, le puedo hacer algo de inmediato. No, no, estoy bien, gracias. ¡Ah, qué bueno! Luego me lo tomo, muchas gracias. Adelante. Señor Tariq, ¿está disponible? Hay algo que me gustaría decirle antes de ir. Pasa, siéntate. Sabe lo mucho que me esfuerzo para que Feiza esté bien, ¿verdad? Pero lo que sucedió hoy rompe todo. ¿A qué te refieres? Hay cosas que Alinehat debe entender.
No me puedo hacer de la vista gorda. No puedo decir nada sobre eso. Solo le pido que no hablen de esas cosas aquí, sobre todo en frente de Feisa. Si no, mi trabajo solo será una pérdida de tiempo. Tienes razón. Tendré más cuidado en adelante. Gracias. Por lo que Feisa ha pasado, ¿sigue culpando a Aline Hat? ¿A quién debo culpar? Buenas noches. Buenas noches. Alper, ¿qué va a pasar con este niño? Naz, no lo sé. No había nadie más con él. No pudimos convencer al niño para que durmiera en otra parte. No te preocupes por él. Nosotros nos encargaremos. ¿Sí? ¿Bien? Hermano. ¿Por qué me sacaste a mí primero del auto, Ibrahim? ¿Por qué? Te suplico que ya no le des más vueltas a eso. Pensar tanto no le hace bien a nadie. ¿Contigo? ¡Aquí está! ¿Cuántas veces te he dicho que no te lleves a mi hijo en el auto? ¿Hola? ¿Aline Hat? ¿Aline Hat? ¡Oye! ¡Contesta! ¡Aline Hat! ¡Aline Hat! ¡Aline Hat! ¡Aline Hat! ¡Bari! ¡No murió!
Feisa! ¡Vamos a matarte! ¡Ojalá estuvieras tu cuarto! Llegué. ¿Dónde estás, amor? Cariño, ya sé que estás enojado conmigo, pero por el amor de Dios no hay que pelear hoy. Sí, estoy cansada. Te prometo que mañana podemos pelear todo lo que quieras. No quiero pelear, solo quiero que me expliques qué pasó. Estoy acostumbrado a tus sorpresas de última hora, no es problema. Pero te he extrañado mucho. Tonto, realmente te extrañé. Lo sé, en serio. Bueno, pues, ¿qué puedo hacer? Si no me vas a hablar, supongo que usaré esto como portavasos. Para nada, dámelo. ¿De verdad lo compraste? ¿Ya estamos bien? Claro que no, no o lo si estamos. No estamos bien, yo me quedo con esto. ¡Qué fácil! No, no lo haré. ¡Dámelo! Sí, lo compré para ti, pero te lo daré si hacemos las paces. Solo quiero verlo. Quiero ver si es el libro correcto. Umut, ¿sabes cómo estuvo mi día? Si lo supieras, entenderías. Pasé por tantas cosas. El colmo fue que la madre de nuestro paciente se desmayó. ¿Qué sucedió con el hombre del restaurante? Se estaba muriendo. Casi muere. Gracias a Dios está vivo. Ay, tengo hambre. ¡Ay! Jaidane hizo hojas rellenas. ¿Qué pasó? Los platos están llenos. Nadie comió nada. Que no te engañen los platos. Comimos, pero gracias a tu madre no pudimos llegar al postre. ¿Pelearon de nuevo? ¿Pelear? ¿Por qué pelearíamos con tu madre? Tu madre nos platicó un poco. Claro, solo ella habló. La escuchamos, quedamos satisfechos. ¿Qué pasa? Estoy muy llena. ¿Qué? Oye, ¿qué tienes? Vengo de un viaje, estoy exhausta y lo primero que dices cuando llego es eso. No puedes aguantarte, te morirías si lo haces. ¿Qué dije? Dije que tu madre siempre hace eso, ¿estoy mal? Sigue diciendo tu madre, Umut, por favor. ¿Qué debería decir? No voy a dormir aquí. Deja eso, déjalos. ¿Qué estás haciendo? Yo dormiré afuera. Conozco mi casa, no te preocupes. ¿Aquí tienes? Señora Linehat, no puedo resolver esto sin su ayuda. Mira, insististe y fui a esa cena. ¿Algo cambió? Pero no debe rendirse tan fácilmente. Pronto viene su cumpleaños. Es una gran oportunidad para que la familia se reúna. Puede confrontar a Feisa. Celebrar y confrontar. Dos palabras sin sentido en mi vida. Tal vez deba confrontarse a sí mismo primero. ¿Perdón? No necesito terapia. Si la necesito, te lo haré saber. Será mejor que me vaya. Si tan solo... Es molesto cuando la gente dice si tan solo... Gracias por su preciado tiempo. Buenas noches.
Es mi cerebro. Eso parece. Didem, lo primero que debes hacer es ser fuerte, lo sabes. Ya venciste esta enfermedad una vez, lo harás de nuevo. Claro que es nuestra obligación pensar en Khan. Entiendo que con tu problema puede ser difícil. Puedes causar situaciones peligrosas y luego lamentarlo. Puedes dejar la estufa encendida. O puedes perder la conciencia. Será un tratamiento difícil. Decide qué hacer con Khan. Y entonces dime, ¿cuánto tiempo me queda? No hablemos de esto ahora. Disculpen, regresaré después. No te preocupes, Naz. ¿Khan? ¿Cómo estás? Espera a mi mamá. ¿Sí? Ya ves, estás mucho mejor. ¿Puedes curar a mi mamá también? Leila lo hará, ¿de acuerdo? ¿Y estará bien? Sí, claro que sí. ¿Qué dibujaste? Enséñame. Antes de comenzar el tratamiento, necesitaré tiempo para estar con mi hijo. ¿No crees? Está bien, pero no tardes mucho. ¡Mamá! Mi amor. ¿Ya acabaste? ¿Nos podemos ir? Podemos irnos, mi amor. ¿Y ya te sientes bien, mamá? Que estés mejor. Muchas gracias por todo. Y gracias por cuidar a Khan. Claro que sí. Khan es una lindura. Tal vez nos encontremos en un lugar mejor. ¡Hasta pronto! ¡Hasta pronto! Hermano, ¿por qué te resistes? Te traeré como 5 o 6 autos este mes, ¿es poco? Mira, hermano, no necesitamos meternos en ese trabajo. No queremos hacer eso, eso es todo. Está bien, perfecto, pero no queremos. Si me preguntaras, diría que no lo hicieras. El hecho de hacer dinero con cosas ilegales no es para nosotros. Umut, no tendrás que meterte. ¿En qué mundo vives? ¿Para ti qué es? Son autos vendidos. Debieron haber pagado. Genko, todos están salvando el pellejo. Si no lo haces, alguien más lo hará. Bien, hermano, gracias. Te lo agradecemos, pero no lo haremos. Gracias, gracias. Te deseamos lo mejor y hasta luego. Tienes lo que quieres, nosotros lo nuestro. Solo ten cuidado. Esto es ridículo. Les ofrezco pan y no quieren comer. ¿A quién le das pan? ¿A quién alimentas? Oigan, no lo tomes así ya. Tranquilos, ¿qué sucede? ¡Esperen un segundo! ¿Qué pan estás regalando? Bucles, ten cuidado. Cínico, no quiero volver a verlo. Isot, vete, por favor. ¿Por qué te pusiste así con ese tipo? ¿Qué, no escuchaste lo que dijo? ¿Que nos dará dinero como pan? ¿Quién es? Haz como que no oíste. ¿Cómo no escuchar eso? ¿Qué se supone que haga? Solo te digo que deberíamos aceptar el trato. Genko, ¿qué estás diciendo? Por el amor de Dios, ¿qué dices? Umut dice que nos traerá de 5 a 6 autos al mes. ¿Y qué nos importa si son autos robados? ¿Fuiste tú quien se los robó a sus dueños? Debemos mucho dinero. Compramos esa máquina para que el negocio creciera. Tenemos que pagar en 3 días. Bien, hermano, bien. No te preocupes por eso. Yo me encargo. Tú no te preocupes. Yo lo haré. Mi querido Umut, este mes tú te encargaste de todo. ¿Pero qué pasará el próximo mes? Las cosas no seguirán funcionando con trabajos tan pequeños.
Y ahora que nos trajeron trabajo, ¿por qué me miras así? Umut, todo es fácil para ti. Escribes, dibujas, piensas. Yo voy a casa y no puedo dormir porque no dejo de pensar en cómo pagaremos las deudas. ¿Y ahora me culpas a mí? ¿Soy el culpable? Hermano, no estoy diciendo que tú eres el culpable. Entonces, regresa a la realidad. ¿Qué vamos a hacer, eh? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a quebrar. Eso es lo que pasará, Umut. Bien, hermano, voy a regresar a la realidad. ¡Regreso a la realidad! ¡Ya cálmate! ¡No lo toques! Tienes razón, ¿quién soy yo para soñar? ¿Quién soy yo para diseñar autos? ¡Maldición! Me voy, yo no sirvo para nada. Ay, hicieron un problema tan grande. No lo puedo creer. Son tan sensibles. No hice nada, entonces ya no voy a poder hablar jamás. Mamá, ¿nos dejaría ser? Querida, te dejé ser y te casaste con ese mecánico y luego trataste de estudiar estando embarazada. Y estudié. Estudié y terminé. ¿Por qué estudié? Porque Umut tuvo que salirse de la escuela. Es infeliz, no me dice nada, pero es infeliz. Su familia, que espera mucho de él, también es infeliz. No lo empeores, mamá, por favor. ¿No ves? Me quedo en medio. No me hagas eso. Déjanos pelear por cosas normales, por favor. Como por... ¿dónde pusiste mis calcetines? ¿O por qué no hiciste la ensalada? No por problemas que mi mamá ocasiona. ¿Me invitaste aquí para regañarme? Gracias. Mamá, ¿a dónde vas? ¿Por qué no muestras un poco de empatía hacia mí? ¿Eh? También soy infeliz. Empresas caras. Bienvenida, señor. Llama a Alinehat, a Mert y a August. Claro, señor. De inmediato. Dije que hablaría sobre esto con el señor Tarik. ¿Cómo pudieron aprobar una transferencia sin mi consentimiento? Señor August, por favor, cálmese. ¿Cómo puedes decir que me calme? ¿Quién dio la orden? Lo veo muy tenso, señor. Yo di la orden. Señor August, soy el presidente de esta compañía. ¿Desde cuándo se cuestionan las órdenes que doy? Ahora encárguese de la orden que di. El dinero debe ser transferido por la tarde. El señor Tarik llegó, lo espera en su oficina. Me pidió que le dijera que es urgente. ¿Comprendió? Sí, señor. Bien. Lo espera, señor. Adelante, siéntense. Supongo que entendiste que estoy aquí para terminar la conversación de anoche. Quería que estuvieran ustedes también porque entiendo que están en esto juntos. Ahora pongan mucha atención. Desde ahora, este negocio se cierra y no volverá a abrirse. Tenemos un puerto que produce los barcos más importantes, no solo de Turquía, sino del mundo también. Para ser más preciso, esto fue cuando le dejé el negocio a Alinehat, ¿verdad? Aún es así, padre. De hecho, hemos crecido aún más. Sí, señor, así es. Aparentemente, estaba bien retirarme. Sin embargo... quiero que esto siga funcionando. ¿Tú piensas que no será así? Si desapareces de pronto en una junta que involucra un barco que pronto será entregado, dime, ¿qué debo pensar? Padre, esto no es... ¡Ya, ya! Aún no he terminado. Primero, todos hacían lo que saben hacer. Por ejemplo, yo produzco los barcos más veloces y fuertes. Ahora, si alguien intentara hacer lo mismo... ¿cuánta ventaja tendrían? ¿Alguien me puede decir? ¿Saben cuántas compañías están produciendo autos en este momento? Tal vez es la industria con más competencia.
Digamos que alguien sale y dice que va a empezar su nueva marca. Supongo que se reirían de él. ¿Es así de fácil? No tanto como se cree. Puede que yo sea tan rico como para comprarme el auto más caro del mundo, pero no soy tan rico como para hacer un auto. No lo olviden, lo que hacemos es claro, y es lo que hacemos, y no haremos otra cosa. Si no vas a respetar mis decisiones, ¿por qué me hiciste presidente de la empresa? De hecho, nunca pensé que perseguirías un sueño tan ridículo y absurdo. Así que no tengo derecho de decidir por mí mismo. ¡Claro que sí! En nuestra empresa, tú puedes hacer todo lo que quieras. Este es el negocio que conozco, padre. También verás eso. ¡Basta! ¡Ya basta! No quiero volver a saber más sobre este negocio de autos. Ahora, lo digo enfrente de estos dos. Si tienes el poder suficiente, si tienes tu propia compañía, ¡adelante, hazlo! Puede que seas el presidente de esta empresa, pero sigue siendo mía. Yo te puse en ese puesto y te lo puedo quitar también. ¡Cuando yo quiera y como quiera! Con su permiso. Necesito hablar con Slyha. ¿Sí? La señorita Slyha está en la línea. Sí, diga. Estaba pensando en la celebración de cumpleaños de la que hablamos el otro día. De hecho, no es mala idea. ¿Decidió celebrar su cumpleaños? ¡Qué bueno! ¿Por qué no? Tal vez cosas inesperadas sucedan. Bien pensado. Pero necesito tu ayuda. ¿Puedes encargarte de la organización? Claro, con gusto. ¿Qué quiere que haga exactamente? Quiero una celebración excepcional. Llamemos a los medios entonces. Empresarios, artistas, quienes se te ocurran. Si lo vamos a hacer, mejor que sea perfecto. Bien, prometo hacer lo que pueda. Mi asistente Pelín te ayudará. Bueno, pues comenzaré la planeación. Gracias. El señor Ali Nehat decidió celebrar su cumpleaños y quiere que yo me encargue de la organización. Come. Bebé. ¿No vas a ir a trabajar hoy, mamá? No, ya no, mi amor. ¡Hurra! Estaremos juntos todo el tiempo, ¿verdad? Hola. Hola. ¿Quién es? ¿Quién habla? ¿Quién habla? Responda. ¡Hey, hey, hey! ¡Hey, hey, hey, hey! ¡Vengan con nosotros!
nosotros. Síganme. Ven conmigo. Mira lo que tengo para ti. ¿Qué sucede? No tengo idea. ¿Cómo que no tienes idea? Aunque es lindo. Es lindo, pero... Para ti. ¡Acérquense! ¡Vengan aquí! ¡Tengo regalos para todos! ¡Hey, hey, hey! Esto para ti. Y esto para ti. ¡Acérquense, acérquense! ¡Espera! ¿Un dulce? ¡Tres, dos, un medio! ¡Vengan todos! ¡Esto será muy divertido! ¡Pasen! No lo puedo creer. ¿Qué talentoso es, señor Ayhan? Pensaba en cómo agradecerle y se me ocurrió esto. Espero que le haya gustado. Que si me gustó, me encantó. En verdad es usted muy bueno. Hace muchos años entretenía a las personas en el verano. Entiendo. Pero me agradeció de una manera increíble. Ahora yo debo agradecerle. Voy a pedirle una cosa. ¿Podemos dejar atrás la formalidad? Trato. Y segundo, creo que esto aún no ha terminado. Como te dije antes, tengo un restaurante increíble. Te invito a cenar. No, por favor, no quiero causar más problemas. Pero la celebración ya empezó y si no, este payaso va a estar muy triste. Un pequeño regalo. ¡Ay, no! Espero que no sea necesario. Claro, pero me traerá suerte. La llevaré conmigo siempre. Muchas gracias. ¿Por qué haces esto? Ven conmigo, por favor. Amor, me aburriré ahí. No conozco a ese hombre. Pero nos invitó a los dos, Umut. Anda, anda. Te digo que debo ver a Genko. Tuvimos una pelea. Necesitamos hablar sobre eso. Claro, nunca ves a Genko. Debes ir con él. ¿Sí? ¿Eso qué quiere decir? Por favor, Umut, te lo ruego, ven. Déjame decirte esto. Tú ve y disfruta, ¿sí? Disfruta. Bueno, te veo después. ¿De verdad? Estás bromeando. ¿Qué dijiste? Ay, claro que no. Ese hombre te causará problemas. Hazme caso. Gokche, basta, ya cuelga. ¿Qué dices, mamá? Digo que cuelgues el teléfono, llevas más de media hora. Marvé, te llamo en media hora. Confía, sí te llamo. Bien, besos. Ahora ya está prohibido hablar por teléfono en esta casa. No está prohibido hablar, Gokche. Pero llevas hablando 30 minutos sobre nada. ¿Qué hizo esto? ¿Qué hizo el otro? Es una pérdida de tiempo. ¿Sabes de cuánto fue el último recibo? ¿Cuánto? De $100. ¿Y qué debo hacer? Mamá, como si tú lo pagaras. Tu hermano lo paga. Bien, mi hermano lo pagará. Es lo que tiene que pagar. ¿Recuerdas cuando no le pude decir nada a su suegra y ella siguió regañándome? Ay, te has vuelto tan mala. Soy mala, mamá. ¿Sabes por qué? Porque estoy harta. Estoy harta de seguir viviendo así. Mis amigas me invitan a lugares y no puedo porque tengo cosas que hacer. Me invitan a un concierto y debo trabajar. Ay, ¿qué podemos hacer? Esto es lo que podemos pagar. Si no te parece, encuentra otra familia. No tengo tanta suerte. Ingrata.
Hermano, perdóname por lo de hoy, fui muy duro. No, hermano, olvídalo. Tú perdóname. Umut, ¿crees que no conozco a ese hombre? ¿Crees que no sé sobre Kenan? Lo que dices es cierto. No deberíamos, pero como sea. Vamos, hermano, mejor olvidémoslo. ¿Sabes qué creo? Creo que tienes razón. Bien, ¿por qué no le marcas? ¿A quién? A Kenan. Márcale y dile que venga. No, estemos bien, vamos a verlo en la mañana, en la tienda. No, en serio, márcale y dile que venga. Márcale. No me lo dejes a mí. Dile que venga. Haz que venga. Hablemos seriamente. Hola, Kenan. Soy Umut. Siento lo de hoy. Fue un momento desafortunado. Está bien. Escucha, estamos en el bar junto a nuestra tienda con Genko. Ven, hablemos, ¿sí? Ah, aquí estamos. Te esperamos. Muy bien, hermano. Iré. Qué lindo, qué hermoso lugar es. Muchas gracias. Aquí es donde me siento más feliz. Es evidente que seleccionaste cada pieza. Sí. Chico, ¿dónde has estado? ¿Por qué tardaste tanto? ¿Entrada y ensalada? Yo estoy sirviendo. ¿Pero me puedo unir? Claro. Por favor. Aihan hizo la comida. Y yo solo la entrada. Así es, sí. Ahora podemos empezar. Qué bueno que estás aquí. Me diste el placer de ser tu anfitrión. Quisiera hacer un brindis por el destino que nos unió a la señorita Nas. Me haces sonrojar, gracias. La entrada la hizo Ali Nehat, así que... Con cuidado, que la pruebe con cuidado, ¿verdad? Ahí viene el bolígrafo. Veamos qué tal está. Delicioso, gracias. Buen provecho. Debes saber que hay gente que le gusta mi comida. Ya me dieron ganas de probarla. Por favor. ¿Trato, Umut? Sí, es un trato. Nos traes los autos y nosotros nos encargamos. Es un trato, hermano. En eso quedamos. Entonces, buena suerte a todos. Saben que es solo el inicio. Después les iré llevando más y más autos. Haremos buen dinero. Pues, maravilloso. Otra, por favor. ¿Quieres más? Gracias. Bien. Creo que tienes un gato. Seguro es hembra, de pelaje largo. Sí, tengo una gata así. Una gata amarilla de pelaje largo. Era de mi exesposa. Cuando ella se fue, la gata se quedó conmigo. No pude correrla. ¿Cómo lo supiste? ¿Acaso eres una maga? No, claro que no. Solo por el salpullido en tu mano y la resequedad en tus ojos son síntomas de alergia. Y eso se nota en personas que tienen gatos hembra de pelaje largo. ¡Qué increíble! ¿Y qué debo hacer? ¿Debo correrla? ¡Ay, claro que no! Irás a un alergólogo y se calmará con medicina. Puedes vivir con tu gata feliz para siempre. Maravilloso, me agrada. ¿Quieres más vino? No, gracias. Mañana debo estar en el hospital temprano. Pero hice un café muy especial para ti. Quisiera que lo probaras, por favor, hazlo. Muy bien. Estará en 5 minutos. Si es así, me espero. ¿Tienes algo que decir sobre mí? ¿Cómo qué? Sí, como lo que le dijiste a Aihan. Algo que puedas observar. Aquí está. No probarás este café en ninguna parte del mundo. No. Ali Nehat, este es para ti. El café más delicioso del mundo. Gracias. Oye, ¿quieres que te lleve a casa? No, 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 hermano, no te preocupes. Voy contigo si quieres. Por favor, en serio, tranquilo.
Está bien. Yo me iré solo. Te quiero mucho, hermano. Yo también te quiero mucho. Nos vemos mañana, cuídate. Avísame cuando llegues a casa. ¿Sí? Muchas gracias, fue una gran noche. Gracias a ti. Gracias. Naz. Mi cumpleaños es este domingo. ¿En serio? Digo, de hecho, desde hace mucho no lo he celebrado. Haré una fiesta, me gustaría que fueras. Le diré a mi esposo. Si no tenemos nada que hacer, seguro vamos. Nos encantaría. Bien, muy bien. Buenas noches. Hola, cariño. ¿Cómo estuvo tu noche? ¿No estás bien? Espera, te haré un café para bajarte esto. ¿Quién era el hombre que te regresó? Te conté sobre él, el amigo del hombre que se puso mal en Italia. Si nos viste, ¿por qué no nos saludaste? ¿Por qué iría a saludarlos? ¿Y qué hacía ese amigo en la cena? Es su amigo, lo invitó también. ¿Debí preguntarle por qué lo invitó? ¿Sí? ¿Es en serio? Así es en serio. ¿Por qué vino? ¿Por qué te regresa a casa en su auto? ¿Avión privado? ¿Auto privado? ¿Qué harán mañana? ¿Se irán de vacaciones en su yate? ¿Qué está pasando? El señor te invitó a ti también. Debiste acompañarme. ¿Por qué iría a una cena con gente que no conozco? ¿Por qué iría, diablos? Salimos y él me ofreció traerme a casa y dije que sí. No había taxis por ahí. ¿Qué tiene eso de malo? Llámame, yo iré por ti. ¿Por qué te subes a un auto con un hombre que no conocemos? No puedo creerlo. Eres una mujer casada. Tú no me puedes decir qué tipo de mujer soy, ¿sí? Estás ebrio, no sabes lo que dices. Pero yo no olvidaré nada de lo que digas, ¿sí? No olvides eso. No lo olvides. Escríbelo en alguna parte y me lo dices. No olvidarás nada y yo no olvidaré nada tampoco, afortunadamente. Oye, mamá, ¿qué estamos haciendo aquí? Hola. Hola, ¿quién es? Hola. ¿Papá? ¿Por qué lloras?
¿qué estamos haciendo aquí? ¿Umut? ¿Umut? Genko. Oye, ¿pasaste la noche aquí? Genko. ¿No te congelaste? Te lo ruego, no grites. Habla más bajo. No estoy hablando fuerte. Pues yo no lo siento de esa forma. Jefe, ¿cómo está el asiento? ¿No está igual de cómodo que tu colchón en casa? En serio, di la verdad. Es súper flexible, ortopédico. ¿Y Sot? ¿Y Sot? Voy por agua mineral. Hablamos cuando estés sobrio, ¿eh? ¿Mm? ¿Qué le hiciste a Nas? No me acuerdo. Recuerdo algo, pero no quiero recordar. ¿Cuál fue el daño? Remordimiento. Padre. Padre. Padre, te pido que me escuches. Padre. 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 ¿Es mi abuelo, mamá? Sí, lo es. Padre. Vete. Sé que estás enojado conmigo, pero tienes que escucharme. Te dije que te fueras. No te quiero ver. Papá. Escúchame. ¿Cómo puedes venir a pararte enfrente de mí? ¿Me puedo subir? Can. Llévate a tu hijo. Vete. Que no puedes tener compasión. Me humillaste enfrente de todos. No podía salir de casa por tu culpa. Ahora te paras enfrente de mí. Pides compasión, vete. No tengo nada que hablar contigo. Bien, como tú digas. Te causé mucho dolor, no espero que me perdones. No quiero pedirte nada para mí. Can es tu nieto. Necesita que lo ayudes. Tengo un solo nieto y está ahí. Padre, te lo ruego. Es solo un niño, no ha hecho nada malo. ¡Basta! ¿Qué pensabas cuando lo procreaste? ¿Y ahora me lo vas a dejar? Me estoy muriendo, padre. No tengo mucho tiempo. ¿Que no puedes protegerlo? ¿Eh? Para mí estás muerta hace años. Ahora llévate a tu hijo ilegítimo y vete. Sinan, ven aquí, hijo. Ven, vamos adentro. Vamos. Vamos, hijo. Can, ven, mi amor. Mamá, ¿por qué tu papá está enojado contigo? No vamos a tirarlos. Aquí hay trabajo. Son autos hermosos. Ya hablaremos sobre esto. Desarrúgalos. Algún día alguien los apreciará. De todas formas... Bueno, ve a pedirle perdón a Nas, hermano. No lo compliques. Entre más pronto le pidas perdón, mejor. No lo compliques. Sí. Es como saltar al mar. Solo déjate ir. Ya sabes cuáles son sus flores favoritas. Salvajes. ¿Qué? Salvajes. ¿Salvajes qué? Flores salvajes. Salvajes. Soy tan tierno. Me amas mucho.
Me amas mucho. Me hiciste enojar, Umut. Lo sabes, ¿verdad? Lo sé. Por eso te pido perdón. Lo sé. Te pido perdón. Ya no beberé. Ni siquiera me pondré loción. En serio. Por favor. Eres un gran bebé. ¿Lo sabías? Soy un gran bebé. Y un burro. Uh-huh. Soy un oso. Un oso tonto. Tonto. Sí. Eres todo eso. Pero te traje flores. Sí, tienes suerte de que mis flores son hermosas y también huelen bien. Perdóname, abraza a tu esposo. Abraza a tu esposo, por favor. ¿Nas? Adelante, Alper. Pensé que estaba sola, lo siento. Hola, Umut, ¿qué tal? ¿Qué hay? ¿Cómo estás? Todo bien, te llegó esto. Gracias. Andaré por ahí, nos vemos. Sí. Hasta luego. No creerás esto, amor. Es la invitación del cumpleaños de Alinehat. Claro que no iremos. Hay que discutirlo, ¿no crees? No, ¿por qué discutir? ¿Sabes qué? Yo creo que deberíamos ir. ¿Y por qué? ¿Y por qué? Vayamos, ve lo que dice Nasoser y su marido. ¿Quién es tu marido? Yo. ¿Es en serio? Vayamos. Así me puedes perdonar por mis estupideces. Abrázame. ¿Por qué tendría que abrazarte? Adelante, abrázame. Tu esposo te llevará a la fiesta del millonario. Oye, mi amor, escucha un poco de música, ¿quieres? ¿Me puedes esperar unos minutos? Alinehat, ¿me recuerdas? ¿Estás embarazada? Sí. Sí. Tenemos un hijo. Alinehat. Me costó mucho buscarte. No me muero por hablar contigo. Pero no hay nada que pueda hacer. Me estoy muriendo. Estoy muy enferma. Y este niño no tiene a nadie más. No tengo a nadie. Por favor, protégelo. Pensé que nos habíamos encargado de eso hace tiempo. No pude. No pude abortar. No pude. ¿Y qué hiciste con ese dinero? ¿Y qué dinero? ¿Qué dinero? Ven, ven. Ven conmigo, por favor. ¿Estás embarazada? Sí. ¿Y qué esperas que haga yo? Solo quería que supieras. No pensaste que me voy a casar contigo, ¿verdad? Pudimos tener algo, pero bueno, espero que sepas cómo encargarte de esto. ¿Lo vas a hacer? ¿Me vas a contestar? No te preocupes, no te victimizaré. No te preocupes. Haremos lo que sea necesario. No me veas así. Lo puedes hacer, ¿verdad? Abajo está el señor August. Ve con él. Él se encargará de ti. August, una chica irá con usted ahora. Hola. Hola. Quisiera retirar todo el dinero que tengo. Sí, por supuesto. 8.442.
Sí, lo retiro todo. Tenemos mucho dinero. ¿Somos ricos ahora, mamá? Sí, somos muy ricos, mi amor. ¿Y qué vamos a hacer? Lo que tú quieras, mi vida. ¿En serio, mamá? En serio. ¿Puedo comer todas las hamburguesas que quiera? Puedes. Pero después de esto, no comas muchos dulces, ¿me lo prometes? Prométemelo. ¿Por qué? No te preocupes. Aún así, prométemelo, por favor. Sí, mamá. Aquí tiene. ¿Está bien? Sí, estoy bien. Gracias. Vámonos. ¿Y qué más haremos? Todo lo que quieras. ¿Ir al cine? Sí. ¿Ir a los juegos? Eso también. ¿Qué dice? ¿Ha valido el gasto? No soy quien para juzgar. Claro que hay grandes gastos por el cumpleaños del señor Alinehad. Mi preocupación es otra. ¿Cómo qué? No entiendes, ¿verdad? Deberías escuchar al señor Tarik. Él tiene toda la experiencia del mundo. ¿Cómo sabe que no lo escuchamos? Ay, por el amor de Dios, no hagas eso. No nos engañemos, ¿sí? Si el negocio de autos falla y sucede que meten problemas al otro negocio, estamos en quiebra. Conociendo al señor Tarik, te hará pagar. Entonces, no nos salvamos ni tú ni yo. ¿Entiendes? Ni Alinehad se salvaría. Creo que el señor Alinehad va a triunfar, estoy seguro. No se preocupe por eso. Por favor, discúlpeme, pero tengo cosas que hacer. Si tiene hambre, le puedo decir a los meseros que le traigan bocadillos. Disculpa, es que tiene que quedar simétrico y lo tienes que poner justo enfrente de la mesa. Piloto Socialité festejará su cumpleaños. Thank you.
Gracias, amor. ¿Y a dónde vamos? Verás cuando lleguemos. Aigan. Bienvenida. Buenas noches, ¿cómo estás? Bien. Feliz cumpleaños. Gracias. Mi esposo Umut, el señor Alineja. Bienvenidos. Gracias. Hola. Bienvenidos. Hola. Neslija. Nas. Un gusto conocerte. Soy Umut. Mamá, ¿por qué venimos? Ven acá. Sí, ya. Entra, sube despacio. Esperando aquí. ¿Por qué estamos en este auto? Mi amor, escúchame, por favor. Vamos a jugar un juego, ¿sí? ¿Un juego? Jugaremos a las escondidas. Te vas a esconder en este auto y no vas a salir, pase lo que pase, ¿sí? ¿Y de quién me voy a esconder? De todos. Nos vamos a esconder. Tú aquí, yo en otro lado y que nadie te descubra. ¿En dónde te esconderás tú? Me esconderé en otro lado. Aquí es más seguro para ti. Así ganaremos el juego, le ganaremos a todos. Vamos a ganar. Ganaremos. Te amo mucho, Khan, no lo olvides. Mamá, me dolió. Ay, perdóname. Toma, te dará suerte. Hasta pronto, Khan. Te amo, mamá. Adiós. Queridos amigos, no es fácil para mí hablar enfrente de un público como este. Por lo tanto, no se preocupen, este no será un discurso largo. Además, los discursos largos me aburren. Quienes me conocen saben que yo casi nunca festejo. Que celebrar cumpleaños no se me da realmente. Pero esta noche será especial e importante para mí. Soy extremadamente afortunado de ser tu hijo, padre. Me has dado muchas cosas que otros no tienen.
pero probablemente lo más valioso que me enseñaste fue, sin duda, a seguir mis sueños. Escuché tantas veces cómo perseguiste tus metas, día y noche sin parar. Y así llegaste hasta donde estás. Este día de mi cumpleaños, he decidido regalarme algo, algo que es muy importante para mí. Estoy muy feliz de compartir esta gran noticia con ustedes, que son para mí una gran familia. Muchas gracias por estar aquí. Aline Hart. Yo también tengo un regalo para ti. Khan es tu hijo. Feliz cumpleaños. Uyuyanlar anlar. Soğuk, soğuk odalar.